El debut de la selección ecuatoriana que causó lágrimas el día de ayer, y es que la mamá del futbolista Cheche Arroyo se fue en llanto al ver a su hijo con la camiseta de la selección nacional. Seguramente se acordó de tantas historias, tantos problemas que tuvieron que superar para que llegue este momento. Un sueño hecho realidad es el que pudo realizar y ver su señora madre al debutar ante una selección que ha sido campeona del mundo como Uruguay, y el cual la Tri pudo sacar un resultado positivo el día de ayer. Sin duda que Cheche es el futuro de la Tri. Bien merecida tiene la convocatoria si hablamos del nivel y el rendimiento por los últimos cotejos que se mandó en esta segunda etapa con Independiente del Valle, tanto en Liga Pro y Copa Ecuador. Like al video. Marcelo Bielsa elogió a la selección ecuatoriana, la calificó como: Ecuador tiene un hincapié, un pacho del PSG, Pervi jugando en la Premier League, Moisés Caicedo en uno de los clubes más grandes del mundo. No fue un rival menor para Uruguay, al contrario, lo demostraron en cancha. Con estas declaraciones, el DT de la Celeste hizo un balance de lo complicado que fue superar a la tricolor durante el cotejo y la evolución que viene teniendo a lo largo de estos últimos años. Para Bielsa, la Tri es una de las selecciones grandes que deben buscar cosas importantes a nivel continental. Increíbles joyas, hasta dónde puede llegar nuestra selección si se proponen las cosas y juegan realmente a un nivel destacable. Dale like a este video y déjame saber tu opinión respecto a estas fabulosas declaraciones y elogios por parte de uno de los DT que ha logrado cosas importantes en el mundo del fútbol. Nos vemos.